Hola amigos, bienvenidos aquí a un nuevo video en mi canal. Hoy estamos aquí en la Laguna de Zumpango, en el Estado de México. Este es un lugar que me han recomendado para venir un fin de semana. Aquí puedes venir con tu familia, incluso aquí hacen recorridos en lanchas que te llevan alrededor de la laguna. E incluso hay una isla dentro de la laguna. Aquí hay lugares donde puedes comer, comprar artesanías y es un lugar que se los recomiendo. Acompáñenme, por favor. Amigos, como pueden ver, estamos ya aquí en la Laguna de Zumpango. Si pueden ver, atrás de mí están las famosas lanchitas que te llevan lo que es el recorrido de toda la laguna. Aquí te hacen el recorrido en toda la laguna, así como se ve hasta el otro pueblo, te llevan todo el recorrido. Ahí en medio de la laguna, si pueden ver, hay como unos arbolitos o como unas casas. Ahí es la isla de la Laguna de Zumpango. Aquí los mismos trabajadores de las lanchas te llevan hasta allá y creo que hay una capilla. Aquí es un lugar muy padre porque aparte de que vienes con tu familia, hay comerciantes vendiéndote sus productos como papalotes para los niños, venden balones, venden nieves, micheladas. Amigos, incluso aquí hay una leyenda que cuentan los de aquí, que trata de la sirena de la Laguna Zumpango. Aquí la leyenda cuenta que en los años 60 un joven vino a conocer la Laguna de Zumpango, pero en el transcurso del día se encontró con una bella mujer y mitad pescado. La sirena se enamoró de aquel joven y se lo llevó a una cueva aquí en la Laguna de Zumpango. De aquí el joven le comentó de que quería ir a su casa porque su mamá estaba enferma. La sirena enamorada le dio chance de ver a su madre para que la cuidara, pero con la promesa de que regresara a vivir con ella. Ya el joven se fue a su pueblo y le comentó a la gente de su pueblo que había visto una sirena, y en el cual los del pueblo decidieron no dejarlo ir, y por el cual los del pueblo vinieron a secar la Laguna de Zumpango. Pero la sirena, al ver eso, cantó muy fuerte y atrajo al joven cerca del pueblo que estaba de aquí, y ya el joven se acercó y pues lo mató y lo hundió dentro de la laguna. Aquí los pobladores, ya secando el lago, vieron en las profundidades la cueva donde se encontraron al joven muerto, y con una nota diciendo de que si en la próxima vez que vuelvan a secar lo que es la Laguna de Zumpango, iba a lanzar la maldición dentro del pueblo y dentro de sus alrededores, y por el cual ya los pobladores ya no secaron lo que fue la laguna. Incluso actualmente aquí ha habido desapariciones de jóvenes, ha habido muertos ahogados dentro de la Laguna de Zumpango. Esta es la famosa leyenda de aquí de la zona. Amigos, incluso aquí terminando lo que es tu recorrido en la lancha, aquí hay una zona donde puedes descansar. Pueden ver que aquí hay palapas, hay puestos, hay tiendas. Aquí puedes incluso también traer tu comidita y comer aquí con el atardecer de la Laguna de Zumpango. Amigos, nos encontramos aquí en las faldas de la Laguna de Zumpango. Como pueden ver, aquí hay varios puestos. Aquí puedes comprar lo que son plantas de recuerdo, venden lo que son macetas, venden fuentes, un lugar para que te lleves lo que es un buen recuerdo y a un bajo costo. Nos encontramos aquí en un puesto de la Laguna Zumpango, el asadero, el rancho, y estoy aquí con mi amigo Bruno. Como ya vieron, dime Bruno, ¿cómo te ha parecido la laguna? ¿Te gustó? ¿Cómo ves la zona? A ver, platícanos un poco sobre tu experiencia aquí en la laguna.
Bueno, este lugar así está agradable. Puedes venir a pasar un rato aquí con tu familia. Puedes andar en lanchas. ¿Qué más? Puedes también comprar algunas artesanías aquí de las personas locales para que también los apoyen. Te las puedes llevar. ¿Qué más puedes hacer? Puedes comer alitas. Creo que venden pulque, venden micheladas. Una variedad de cosas venden. Como vieron, amigos, pues aquí es un buen lugar para venir un rato, a pasártela bien. Aquí, como comentó mi amigo, aquí hay muchas cosas para de los puestos de los locatarios donde puedes disfrutar. Una buena tarde. Seguimos en el video, no se vayan. Continuamos. Amigos, como aquí pueden ver, pedimos lo que son unos taquitos. Yo pedí un taco de arrachera, una de cecina, pedimos unas cervecitas. Aquí están lo que son las salsitas hechas a mano. ¿No? ¿Qué más venden aparte de esto? También venden parrillada, si no mal recuerdo, papas a la francesa también. Y aparte de estas venden otras, creo que venden, ¿cómo se llama? Venden lo que son cerillitos, que son micheladas preparadas, gomichelas. De hecho está en la avenida. Tienen buena comida, buenas cervezas, buen ambiente también, que es lo más importante. Y está muy agradable el lugar. Te recomiendo mucho que vengas. Hola, amigos, pues nos encontramos aquí en un negocio de la Laguna de Zumpango de mi amigo Alexander, que en el cual nos va a contar un poco de cómo trabaja aquí, cuánto tiempo lleva aquí, cómo empezó lo que es el turismo aquí en la Laguna de Zumpango. Pues acompáñame en esta pequeña entrevista. Bueno, pues aquí estoy con mi amigo Alexander. ¿Qué pasó, Alexander? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien. Vamos a hacer una pequeña entrevista. ¿Cuánto tiempo llevas aquí trabajando en la Laguna de Zumpango? Aquí yo llevo 3 años. Mis abuelos ya llevan, ¿no?, así 60 años aquí. No manches, ya tiene un montón de tiempo, ¿no? En la laguna aquí. Mi bisabuelo, bueno, mi bisabuelo es el que tiene 60 años aquí. Órale. Oye, ¿cómo empezó aquí, por ejemplo, el turismo en la Laguna de Zumpango? Incluso hay como proyectos para inaugurar o para mejorar la Laguna de Zumpango. Sí, es que, bueno, es que ahora sí la quieren ir mejorando para que vengan más visitantes aquí, compren artesanías y todo eso. ¿Y qué es lo que más vendes? Bueno, ahora sí lo que vendo más es lo de antes, calendarios aztecas, máscaras, molcajetes. Como estas piezas. ¿Y por ejemplo cuánto cuestan tus productos? Como este está en 120, como el calendario está en 250. Ah, ok. Pero así es como que un precio accesible para todo tipo de gente, ¿no? Sí, bueno, aquí ya damos precios de mayoreo, menudeo. Ah, bueno, amigos, pues aquí están. Pues les recomiendo venir aquí en el negocio de amigo Alexander, que tiene un número en especial. ¿O cómo van numerados los negocios? No tiene un número en especial, pero bueno, ahora sí se llama Artesanías Dixie ID. Bueno, amigos, pues aquí ya vieron, les recomiendo el lugar de mi amigo Alexander. Muchas gracias, Alexander. Gracias. Bueno, amigos, pues les recomiendo aquí el negocio de mi amigo Alexander, que se llama Litzalin. Aquí están las faldas de la Laguna Zumpango. Como pueden ver, tiene productos muy llamativos, muy interesantes, a precio accesible para todo tipo de personas. Como pueden ver, venden lo que son calaveras, que son como alcancías, venden cristos, venden macetas, venden lo que son molcajetes, todo tipo de cosas que en el cual les va a gustar mucho. Y espero que vengan aquí con mi amigo Alexander en el negocio Litzalin.
Bueno amigos, espero que les haya gustado el video de hoy. De verdad que es un lugar muy padre que se los recomiendo. ¿Qué opinas, Bruno? ¿Cómo te ha parecido el lugar? ¿Te ha gustado? ¿Qué onda? Es agradable el lugar, puedes ir a comer, puedes ir a andar en lanchas y pues te puedes llevar también un recuerdo. Sí, lo recomiendo mucho. De verdad amigo, ya lo escucharon. Pues espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, compártenlo. Y también buscan a mi amigo Bruno en su canal, que aparece como... Soy Brunito Blog. Pues ya lo escucharon, búscalo y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos.